Hello, welcome to principiante 1, all right. Hello, everybody. Good evening. Hello. Hello. Give me a moment. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hello, teacher. Micrófonos con mucho ruido, ciérrenlos, please. Close the microphones. Ya les voy a explicar eso de los micrófonos. Give me a moment. Me acabo de cambiar de lugar porque el internet donde estaba no está feo, no me llega ahí, no sé por qué. Ok, let me see. Ahorita voy a revisar los nombres. Si no los tiene completos, se los va a tener que cambiar adentro de la sesión. Ok. Tiene que conectar sonido, audio. Y me hace con a datos o Wi-Fi. Ok, very good. ¿Quién es la primera vez que usan Zoom? Que veo que le tienen miedo a Zoom. ¿Quién es primera vez que está usando Zoom? Sinceramente, yo. Moisés. Yo igual es primera vez. Ok, vaya. Moisés Gutiérrez, cámbiese el nombre, please. Ahorita voy a pasar a revisar los nombres. Nelson Cruz Orellana Martínez, perfect. Right, perfect. Estamos bien, we are perfect. Elizabeth Velázquez, cámbiese el nombre a nombre completo, please. Erika Idalia Ochoa Saldaña, perfect, complete name, nice. Kenia Yamilet de Paz Miranda, I think. Miranda, yes.
Miranda, ah, ok, very good, nice. Miranda. Ok, completo su nombre, estamos bien. Karen Joana Quesada, ok, está bien. ¿Solo un apellido tiene? One last name. Karen. No, tengo dos, pero prefiero dejarlo así, gracias. Ok, tiene que ir nombre según DUI, según las instrucciones de INSAFOR. A menos que haya alguna razón, mándeme un mensaje privado para yo saberla, ¿ok? Yes. Ok, let me see. Melanie Gudiel, cámbiese su nombre a nombre completo, please. Reina Barahona también, cambiemos el nombre a nombre completo. Elizabeth Velázquez también, nombre completo. Por ahí hay un icono con tres puntitos. Busquen. Es un icono con tres puntitos y ahí lo pueden cambiar a, se van a renombrar. Así es la pestañita. ¿Ok? Recuerden que todos estos son lineamientos de INSAFOR. Nosotros como institución y academia solo nos regimos por los lineamientos de INSAFOR. ¿Ok? Very good. Esteban Alberto Reyes Ortega, very good. Su nombre está muy bien. Yes. Claudia Melanie, excelente. Ya se lo cambió. Excelente, excelente. Very good. Josué Moisés Gutiérrez López, very good. Su nombre está bien. Miguel Heriberto Moss, and I think you have the other last name, Moss García, very good, nice. José Gutiérrez López, ya ha cambiado. Jenny Stephanie Santos Leites, very good. Brenda Bonilla, el nombre. Carmen Mabel Ayala, estamos bien. Mori Samuel García, estamos bien. Marvin Eduardo Ramírez Pérez, I think. Pineda, all right, estamos bien. Vladimir Osvaldo Pleites Espinosa, estamos bien. Jacqueline Mariela Dubón Ramírez, estamos bien. Fabiola Yamilet Oliva Rivera, Carmen Concepción Hernández de Pérez, estamos bien. Gabriela Marisol Agustín Rivas, estamos bien. Diego Armando Padilla, Diego Armando Padilla. Give me a second. Mendoza, all right, estamos bien. Jael Interiano, póngase el nombre completo, please. Your complete name. Kevin Enrique Lazo, estamos bien. And Jennifer Lisette Calero Pleites. Excellent, very good. All right. Well, everybody, good evening. Ay, sorry, Erika. I'm going to close the microphones in a moment. Elizabeth no pudo cambiarse el nombre. Ya lo cambié. Solo me aparece siempre Elizabeth Velázquez. Vamos a hacer una. Lo voy a cambiar ahorita de acá yo. Dígame su segundo nombre, please. Elizabeth. Primero, Miriam Elizabeth. Ajá, ¿y el otro? Velázquez Cisneros. Velázquez Cisneros, ok. Thank you very much, Elizabeth. All right, very good. Ok, Reina. Fisher, no pude cambiármelo tampoco. Le voy a ayudar. Cambiarlo. Le voy a ayudar ahorita. Tal vez dentro de cuando ustedes entren a Zoom, ahí creo que se puede configurar. A partir de mañana lo podemos hacer así. ¿Ok? Reina, dígame su nombre completo, please. Ok. Ana Reina. Ana Reina, all right. ¿Ah? Barahona. ¿Sí? Barahona. De Méndez. De Méndez, all right, very good. De Méndez. Yo igual yo lo cambié, pero creo que no se ha actualizado. No se preocupe, ahorita le ayudo. Jael, ajá, tell me your name. Eunice. Interiano Cruz. Interiano Cruz, ok. Excelente, very good, all right. Primer día, a veces eso sucede, all right, con los nombres y todo eso. Siempre tenemos que revisar. Brenda. Veo que alguien dice Brenda Bonilla, pero veo un caballero ahí. No lo pude cambiar yo tampoco. Pero, ¿cuál es su nombre? Sorry. Es William Francisco Hernández. Ah, está conectado de otro dispositivo.
Sí, correcto. De, ok, William Francisco Hernández y el otro. Alfaro. Faro. Les voy a explicar por qué Safor pide los nombres así. Según Dewey, ellos son bien estrictos con eso. Le llaman la atención a las ¿cómo les podría decir? A las academias que imparten las clases por los nombres. Ellos son, créanme, lo que son bien especiales. Por eso es que nosotros los pedimos así, completo, para que ellos vean en la sesión que su nombre está completo. Entran a revisar las clases. No solo entran supervisores, sino que también entra el departamento financiero. ¿Ok? Entonces ellos son bien estrictos con eso, por eso es que nosotros los pedimos así. Ok. Well, everybody, good evening. Bienvenidos a nivel número uno. ¡Ay, qué emoción! All right. ¿Cuánto es la primera vez que van a estudiar inglés? Por primera vez. First time. Primera vez. Primera, sí. Primera vez. Ay, ok. Primera vez. All right. ¿Y cómo se sienten al respecto de tomar esta nueva aventura? ¿Por qué nueva aventura para ustedes? Y van a sacrificar 2 horitas de su tiempo, de su sueño. Pero ya cenaron, ¿verdad? No. Yo sí. Vaya, miren, les voy a decir una cosa. Si ustedes llegan del trabajo noche, ya les voy a explicar varias cosas para que ustedes estén al tanto de eso. Si ustedes llegan del trabajo noche y necesitan cenar, pueden... otra cosa. Insafor pide toda la clase la cámara encendida. Son lineamientos de ellos. Piden la cámara encendida todita la clase. Ahora, si usted llega a la casa y necesita cenar y apagar la cámara, hágalo. Por mí no hay ningún problema. ¿Ok? No problem. Porque va a estar sacrificado ahí en clase y sin comer. All right. Puede tener su taza de café o lo que usted quiera. ¿Ok? Beer, no. Eso sí que no. No pilsener, no. Pero de ahí, café, lo que usted quiera, puede tomar en la clase, comer alguito. All right. La cosa es de que... aguantemos estas 2 horas porque van a ser 2 horas, pero no las vamos a sentir porque vamos a estar bien ocupados. Ok, well, antes de comenzar, before we begin, ya me voy a presentar. All right, I'm going to introduce myself. Les voy a mostrar un video que Insafor nos pide que lo mostremos. All right, para que conozcan un poquito de los programas que ellos manejan, etc. Can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Can you see the screen? Sí. Yeah. Yes. Sí, pues. Yes. Sí. All right. Very yes. Good. Excellent. Excellent. All right. Voy a cerrar ahorita todos los micrófonos. I'm gonna mute all the microphones so you can watch. Okay. Very good. Let me see. Okay. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insafor. Insafor Online,
cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con un enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, very good, thank you very much. Este es un video que tenemos que poner siempre al principio. All right, now give me a second. I'm going to share my screen. Okay, can you see the presentation, everybody? Yeah, yes. Okay, very yes. Good. Okay, ah, nice, nice, very good. Ya le voy a hacer el examen para ver si más o menos conocemos de inglés. All right, pero no va a estar difícil, all right. Well, welcome to Inglés Nacional para el Trabajo. This is a very special course. Es un curso especial de INSAFOR, all right? Enfocado a aprender inglés. Es un buen programa. It is a nice program. Vamos a hacer muchas cosas. Okay, well, this is class number one. My name is Ana Ruth Gómez. I'm going to be your teacher. He trabajado con INSAFOR desde el 2013, all right? 2013. Y es un programa bastante bonito. Ayuda mucho, 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 mucho y le va a abrir muchas oportunidades para crecer laboralmente. ¿Ok? Lineamientos generales. Aquí son las 8 de la noche. Ignoren las 7. ¿Ok? Su nombre completo al conectarse a la plataforma. Cámara encendida durante toda la sesión. Buscar un lugar tranquilo para mejor concentración. Me van a disculpar si en algunos casos les aparece el mensajito de el hospedador lo ha silenciado, all right? No se vaya a preocupar por eso, porque a veces ustedes me aparecen a mí en un cuadrito. Entonces, cuando hay ruido en algún lugar, el cuadrito empieza a hacer un parpadeo, ¿ok? O a veces son sonidos que se escuchan bastante fuertes. Entonces, yo cierro los micrófonos por ese momento. Pero cuando usted quiera participar, abre el micrófono, ciérralo y no hay ningún problema, ¿ok?
La hora de conectarse es a las 8 p.m. Ustedes pueden conectarse antes, no hay ningún problema. Yo me conecto a las 8 porque así nos pide INSAFOR que nos conectemos a las 8 en punto. Si nos conectamos antes, ellos lo denominan como minutos muertos. Ellos, si yo me conecto, digamos, 7:58, para ellos son minutos muertos. Tiene que ser desde las 8 de la noche en punto. Ellos son bien específicos y estrictos con eso. Ok, well, lo principal que quiero que tengan en mente es que pueden preguntar lo que quieran de la clase, right? Si hay algo que no entienden, me pueden escribir a mí personalmente, mire, no entendí esto, me cuesta esto, ok, yo estoy para ayudarles y para darles ese apoyo que necesitan para esta nueva aventura, ok. Now, let me see, I'm gonna show you something. Cada unidad tiene objetivos, siempre lo voy a poner en inglés, no se preocupen, ¿ok? This is something very, very easy. No sé si hay alguna pregunta ahorita. Hubo alguien que me preguntó lo de los minutos, no sé si lo leyeron en el grupo. ¿Yes? ¿Leyeron en el grupo lo de los minutos? Yes. Sí, lo leí. Yes. Ok, yes. Vale, le voy a enseñar. O sea, yo quiero que ustedes sepan todo de todo, todo lo que va a estar relacionado con ustedes, sus nombres, etcétera. Ok, nosotros manejamos, si ustedes se fijan, manejamos los listados acá. Entonces, si ustedes se fijan aquí, se fijan ese montón de numeritos que aparecen allí. Uh-huh. Esos son los minutos de conexión. Por ejemplo, este alumno terminó su curso con 98%, para que usted apruebe el curso con asistencia es el 80%. Este lo aprobó con 98%, este alumno, ella con 86%. Solo quiero que les quede claro algo. Los minutos de la clase van a ser 120. La coordinadora cada semana está mandando como el porcentaje que ustedes llevan de asistencia. Entonces, imagínense que ven que un compañero tiene, digamos, 40% y usted tiene 30%. Y usted dice, pero si yo me conecto todos los días, no he faltado ningún día. La diferencia va a ser la cantidad de minutos que se conecte. ¿Ok? Porque tal vez ese compañero que tiene 40% se conecta a los 120 minutos exactos. Y usted tal vez perdió 10 en entrar o el internet no daba señal, no conectaba, etcétera, right? Así que procuremos conectarnos los 120 minutos. ¿Is it clear? ¿Claro? ¿Clear? Yes. ¿Estamos claros? ¿Is it clear? ¿Yes? Yes. 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 Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta sobre los minutos? ¿No? ¿No? Ok, ¿se acuerdan que les decía que los permisos no existen? No se puede, aunque yo quisiera, no se puede. Si es alguna emergencia grave, ok, no hay ningún problema. Pero lo que hace la mayoría cuando tal vez tiene algo importante, digamos, teacher, mire, fíjese que tengo una reunión del trabajo y no voy a poder estar activa, pero sí me voy a conectar de... ¿Se acuerdan cómo les dije? Si leyeron el mensaje. Conectarse de oyente. Ah, oyente, very good, de oyente. Si ustedes se conectan de oyentes, ok, el tiempo les va a contar. No va a haber ningún problema porque el tiempo les está contando. Ahora, ustedes, alguien me preguntó también si las clases quedaban grabadas. Sí, quedan grabadas. Se suben aquí a Schoology, ya les voy a enseñar a dónde. Pero también para más práctico para ustedes, porque estar entrando a la plataforma y buscar la carpeta, porque todos los links de las clases van acá, donde dice Zoom videoconferencias, aquí. Entonces yo lo voy a ir poniendo los links, pero tal vez hay alguien y dice, ay, no, hay que estar entrando a la plataforma. Entonces lo que yo hago es que pongo la lista de reproducción de YouTube en la descripción del grupo de WhatsApp. Y ahí solo le da un... touch y ya usted va a la lista de reproducción y puede ver el video que de la que no estuvo al 100%. ¿Ok? ¿Clear? ¿Claro? ¿Clear? Sí, yes. 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 Okay, very good.
Esta es la plataforma Schoology. Aquí están ustedes. Por eso es que era necesario que se registraran. Aquí no hay ningún problema si es un nombre o un apellido. Aquí no, porque este es un control como interno. Entonces, aquí están ustedes registrados. ¿Todos se registraron? ¿Hay alguno que no? ¿Hay alguno que todavía no se ha registrado? Sin pena, dígame, no hay problema. Entonces, se me registré. ¡Ay! Gabriela, yo, ¿verdad? Ay, no. Agustín Rivas, quiero ver. Vamos sí. A ver. Agustín Rivas. Solo una vez me aparece, aquí está. Ah, ok. Agustín Rivas, Gabriela, ajá. Sí, ah, pues sí. Solo una vez, no se preocupe. Ah, Calero, y ya la descubrí. Y puede verificar si yo estoy, porque me acuerdo de que yo llené el formulario, pero no sé si aparezco bien. ¿Está Gutiérrez Moisés? Sí, correcto. Sí, aquí está, no se preocupe. Ajá, ya voy a pasar. Voy a pasar esta más tarde. ¿Puede revisar Reina Barahona, teacher? Sí, aquí está, Barahona. Aquí está Barahona Reina, y solo una vez. Ok. Voy a pasar lista más tarde, ahora sí que no se preocupen. Voy a pasar lista acá. ¿Cómo sacamos los minutos? Bueno, Zoom, acá, les quiero enseñar todo esto para que ustedes sepan de dónde viene cada cosa, ¿ok? Aquí están como la descripción de las clases. Entonces, yo lo que hago es que descargo un documento Excel, ahí me aparecen sus nombres y de a qué hora se conectó y a qué hora se salió. Zoom es bien fiel con eso de los minutos, por eso es que lo sacamos así y después lo pasamos a aquel cuadrito que les enseñé. Uh-huh. Ok. ¿Alguna pregunta con esto de Zoom y todo eso de los minutos, no? Dame una. No. De los minutos, los videos, ¿no? Todo claro. Ok, very good, nice, very good. Now, let me see, ¿qué otra cosa vamos a ver? Eso es todo. Vamos a ver en el chat. Ah, ¿cuántas semanas dura el curso? Son 20 clases. 20. Wow. David. Ay, no. Oh, my God. Ok, Carmen. Son 20 clases, pero miren, les voy a decir algo. Esto va a pasar así. Ay, primero Dios. Rápido, esto va a pasar rápido, ¿ok? ¿Y módulos cuántos son? Son 6 básicos, son 6 intermedios y son 6 avanzados. Uh-huh. Ok. Sí. Si ustedes son perseverantes, miren, yo acabo de terminar un intermedio 5, ellos van para intermedio 6, empezaron desde básico 1, no ha sido fácil para ellos porque esta hora es bastante difícil, ¿ok? Pero ahí han ido ellos saliendo adelante y espero que ustedes también no se vayan a rendir, ¿ok? Porque esto les va a ayudar mucho. Bueno, una de las preguntas importantes que yo hago siempre, ¿por qué decidieron tomar clases de inglés? ¿Por qué se aventuraron a esto? Una nueva oportunidad laboral. Ah, ok, Jennifer, all right. ¿Alguien más? Oportunidad de crecimiento. Todos nos gusta algo. A mí porque realmente no me gusta y es un reto aprenderlo. Ok, a él, ¿no le gusta el inglés? No, la verdad es que me cuesta entenderle. Bueno, pero poco a poco, esto es un proceso, ¿ok? El inglés es un proceso, no crean que es de la noche a la mañana, es un proceso, pero voy a tratar de ayudarles en lo más que pueda. Pero ustedes también pongan de su parte para que yo les ayude, ¿ok? All right, well, welcome to Basic One, all right? Welcome to Basic One. Aquí viene el examen que les voy a hacer, all right? This is a little exam. Ok. Si se sabe la palabra en inglés, dígamela. How do you say gato in English? Cat.
Tell me, ajá. All right, so cat. All right, very good. How do you say perro? Dog. All right. How do you say puerta in English? Door. Okay. How do you say lápiz? Pencil. How do you say lápiz in English? Pencil. All right. Very good. Pencil. How do you say? María, entregar el permiso. Okay. How do you say agua in English? Water. All right. I have a question. Do you like? Oigan la pregunta. Do you like? Le gusta. Do you like water? Yeah. Like water. Yes, I like drink water. You like drink water. All right. What about, how do you say television in English? Television or the short form, la forma corta de TV. 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 All right. How do you say manzana in English? Apple, all right, very good. Los que saben, contestan. Y los que no saben, aprendemos vocabulario nuevo, all right? How do you say computadora in English? Computer. Very good, excellent, computer. How do you say beso in English? Kiss. How do you say beso in English? Kiss. All right, very good. How do you say novio in English? Boyfriend. All right. How do you say cuaderno in English? Notebook. How do you say libro in English? Book. Okay, very good. Pay attention to the question. Vayan poniendo atención a la pregunta que uso. How do you say? Esta la vamos a usar mucho. How do you say? ¿Usted quiere saber algo del español? Al English, all right? Yes. Okay, how do you say bus in English? Bus. Okay. La pronunciación, the pronunciation is different, pero la escritura is similar. All right, so you say bus. Okay. How do you say piña in English? Pineapple. All right, pineapple. How do you say radio in English? Radio. The pronunciation, right? Radio, the pronunciation. Aunque la palabra se escribe igual, all right? It is similar. Okay. How do you say borrador in English? Eraser. Okay, very good. Eraser. Okay. Good. Le voy a preguntar, Do you have an eraser? No, ¿tienen? I don't have an eraser. ¿Tienen? Les estoy preguntando si tienen. Do you have an eraser? Me pueden decir si tengo. No, yes, I have an eraser. Very good. Me pueden decir si tengo. Yes, I have an eraser. O me pueden decir no. I don't have, no tengo. I don't have es no tengo en español. All right? Me pueden decir yes, I have or no, I don't have. Y para preguntar si tenemos es do you like? All right, very good. Do you like? Excellent. Very good. Si le gusta, do you like? Now, how do you say música in English? Music.
Music. Music. Ok, escuchen la siguiente pregunta. Do you like? ¿Les gusta? Do you like music? Yes or yes. No? Yes, yes. I like it. Yes. Okay, yes, listen. Listen. Do you like? Hay un micrófono como con una pequeña interferencia. Tal vez lo cierran un ratito, please. Se escucha como, no sé, como un zumbidito. All right, now. Do you like? Thank you. Thank you very much. Do you like merengue music? Yes, I like it. No, I don't. Okay. Do you like? Thank you. Do you like salsa music? Yes. Favorite. Ah, okay. Very good. Okay. Kenya, do you? Kenya Yamilet, do you like reggaeton music? No. Kenya. Ah, the microphone. The microphone. Sorry. Nope. No. No. Karen, do you like rock music? Karen, Joanna. Yes, I like. Oh, really? Ay, that's nice. What are your favorite bands? Bandas, favorite, favoritas. What are your favorite bands? Metallica. De las mías. Guns N' Roses. Excelente. Ya tiene un punto extra. Has an extra point. Yeah, I love rock music too. Nice. Okay. Jennifer Lisette, do you like banda music? No. All right. Very good. Banda music. No. Okay. How do you say niño? No. Niño in English. Boy, boy. Okay, you can say, yeah, boy. We're gonna say boy, boy. How or boy is a chico, all right. Niño puede ser también child, all right. Or puede ser kid. Varias palabras pueden significar lo mismo, all right. How do you, niña in English? Girl. Girl. All right. How do you say mujer in English? Woman. Woman. How do you say hombre in English? Man. Man. All right, man. How do you say carro in English? Car. Car. All right. Car. Very good. Do you have, listen to my question. Do you have, tiene, do you have a car? No, I don't. No, I don't. You can say, no, I don't have. No, teacher, no tengo. I don't have. Eso significa esto, right? Y sí, sí tengo, I have. Okay, very good. Ya van a practicar ustedes. Preguntar ustedes a mí. Okay, how do you say loco in English? Crazy. Teacher, ¿y cómo le pregunto a alguien si está loco? Vale, ahorita les enseño, all right? Are you crazy? ¿Eres tú? Y le pregunto. Crazy. All right. Good. Are you crazy? Yes. ¿Sí? Ok, porque es un adjetivo. Poco a poco vamos a ir conociendo eso. How do you say inteligente in English? Intelligent. Or we can say smart. Yes. Como en español, en inglés hay sinónimos. Okay. How do you say árbol in English? Tree. Okay, all right. Very good. And how do you say número tres? No. Three. Similar. Uh-huh. Three. No, it is not similar. Three. Yes, very good, William. Very good. So, árbol is three and tres, three. Like that's three. Three. That is a difference. Three. How do you say fruta in English? Fruit.
Fruit. Ah, very good. Fruit, 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 fruit. How do you say flor in English? Flower. 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 All right, flower. Very good. Flower. Excellent. Okay. Now, vamos a practicar la pregunta, do you like? Okay? Pregúntenme a mí algo de allí, si me gusta. Ask me. Practice. Practice with me. Si quiere participar, ahí hay una manita que dice levantar la mano, right? Y yes, okay. Volunteers or victims? Ajá. Ah, okay. Jennifer, ask me. No, fue sin querer. No, no, no. Jennifer, Stephanie. I have to Jennifer. Jennifer Lizette, then Jennifer, Stephanie. Espéreme que alguien está manchando la pizarra. ¿Qué es eso? What is that? Give me a second. Okay, very good. Ask me, Jennifer Stephanie. How do you like say music bachata? Ah, okay. Como me va a preguntar si me gusta, usted va a decir, teacher, do you like, esa es la pregunta, do you like, ajá. Esta pregunta, ya le voy a decir cuál. Esta. Do you like? Esto es para preguntar si me gusta, ¿ok? Ask me, Jennifer. Ok. Do you like bachata music? No veo, teacher. Do like, los lentes. Do you like bachata? Sorry, do you like bachata music? No, I don't like bachata music. Ok, Claudia, Melanie, ask me. Practice with me. Do you like kisses? Your boyfriend? Oh my God, Claudia. Do you like kisses? Yes, of course. Okay. Thank you. Thank you. All right. Another person, like a tomato. Okay. Another person? Ah, William. Ask me. Pregúnteme. ¿Le gusta, teacher? Do you like? Ajá. Teacher, do you have a boyfriend? Ah, oh my God. Me oh, yes, I have a boyfriend. Yes, William, I have a boyfriend, yes. Yes, nice, thank you very much, William. Okay, Karen, Karen, Joanna, ask me. Bueno, no sé si será así. Okay. Teacher, do you like what's the movies? Yes, está bien, all right, that's okay. Yes, Karen, I love watching movies, yes. Ah, okay, okay. My favorite movie is John Wick. I like John Wick. Nice, yes. Nice. Yes. Nice, Karen, very good, okay. Another person? Another volunteer? Otro voluntario? Ask me, go ahead, practice. Ya van a ir a practicar ustedes. It's all right, pero primero quiero que practiquen conmigo. Teacher, do you like o puede ser do you have? Si tengo o si me gusta. Do you like, do you have, ¿ok? O me pueden preguntar si soy. Are you? Ok. Ok. Morris, hey, Morris, ask me. Teacher, do you have kids? Do you have kids? Yes, Mori. I have one. One boy. Mm-hmm. Oh, thank you. Okay, very good. ¿Me entendieron eso que dije? ¿Todos? No. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Que le gusta un beso de niño? ¿Me entendí? Yes. No, okay. ¿Entonces si tenía? Que tenía. Tiene un hijo. Sí. Entonces si tenía hijo y usted le dijo que tenía uno. Exactly, uno. Very good. Vaya, si les, ahorita lo que quiero hacer es que como que se familiaricen, right? Esto solo es de, vaya, por ejemplo, do you like? Esta pregunta significa cuando usted se la hace a otra persona, mira, ¿y a ti te gusta? Por ejemplo, le pregunta a Miguel, Miguel Heriberto, do you like Pilsener? No.
Ah, ¿verdad, Gabi? No, mire, ahí sí entendió, Gabriela, ahí sí entendió, ah, ¿verdad? No, y borracha. Oh, my God. Ajá, Miguel, do you like Pilsener? Yes, I like Pilsener. Ah, él es honesto, he said yes. Gabriela Marisol, do you like Pilsener? No. No, vaya. Le voy a seguir preguntando. Pay attention, ponga atención, pay attention. Gabriela Marisol, do you like Pizza Hut? Yes. Okay. I like it. Ah, very good. Ya ven, muy bien. Very good. All right. Erika y Dalia, do you like Popeye? No, do you like, let me see, Hershey's chocolate? No, I don't. No? Okay. Jennifer Lissette, do you like Barney? Perdón. Jennifer Lissette Calero, do you like Barney? Barney? No. No. All right. Kenia Yamilet, do you like... Yo soy rara, teacher. Kenia Yamilet, do you like Celora? I no. Puede decir solo no, teacher, no. Yes, no. Very good, yes or no. Esteban Alberto, do you like Bad Bunny? No, I like... No? No. Ah, okay, very good. William Francisco, do you like Shakira? No. No? You don't like Shakira? Very good. Diego Armando, do you like Scarlett Johansson? No, I like. No, okay, no, okay. Jacqueline Mariela Dubon, do you like Don Omar? Yes. Yes, okay, very good, nice. All right. Lenelson Cruz, do you like Real Madrid? I don't like. No, don't like Real Madrid. So, Nelson, do you like Barcelona? No, I don't like. Ah, no. I like Manchester United. Ah, you like Manchester United. All right. Miriam Elizabeth, do you like Miriam Elizabeth Velázquez? Do you like sushi? No, I don't. No, okay. Marvin Eduardo, do you like, Marvin Eduardo, do you like tequila? Yes, I like it. Yes, okay, very good. Se fijan que no está tan difícil de entender la pregunta, solo es que usted se familiarice con la pregunta y ahí ya no hay problema, all right? Do you like, ¿te gusta? Do you like. Now, la siguiente es, do you have, ¿tienes? Do you have. Y las respuestas son, yes, I have, si tengo, or no, I don't have, ¿ok? Vaya, pregúntenme con do you have, porque ya lo voy a poner a practicar a ustedes, ¿ok? Entre ustedes. Ask me, pero primero practica. Do you have pets? Yes, Karen, yes, I have. One dog. Ah, okay. Excellent, very good. Okay, otra persona, another person. Ah, Miguel, ask me, Miguel. Teacher, do you have a car? A car? Yes, yes, I have a car, yes. Yes, Miguel, yes. One. One, only one. Okay, Jennifer, Stephanie, ask me, please. Teacher, do you have flowers? Do you have flowers? Plastic have flowers? Yes.
Plastic, plastic, yes. Reales, real, no. I don't have real flowers. Flor, flowers. Ajá. Okay. Otro voluntario, another volunteer. Practice with me. Do you like fruit? Esteban, do you, me pregunta, do you like fruit? Que si me gusta, do you like fruit? Yes, I like fruit. Yes, yes. Fruit is very, very delicious. Okay, another volunteer? Volunteer? Voluntario o víctima? Volunteer or victim? Voluntario. Ah, Kenya. Okay, Kenya. Do you have gap? Ah, do you have a cat? No. No, I don't have a cat. Mm-mm. I have a woof, a dog. All right, yes, I have a dog. Miguel se quiere repetir, all right, como en el buffet. All right, go ahead, Miguel, ask me. Teacher, do you have a dog? A dog, yes, I have a dog. My dog, woo woo, is crazy. Yes, my dog is crazy. Crazy, crazy, crazy. Okay. Tengo una pregunta. ¿Me entendieron? ¿Me han entendido todo lo que les he dicho ahorita? Yes. Sí. Yes. Pero ¿verdad que al principio no? No. ¿Saben cómo se práctica? Y el inglés es eso. El inglés es práctica. Y aquí van a practicar conmigo. No vayan a creer que van a estar calladitos y así. Y ay, no, solo la teacher habla. No, yo lo voy a poner a hablar. Right? We're gonna speak. Porque usted es lo que quiere, hablar inglés. That's what you want. ¿Se fija que es difícil? Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Tomen una foto. Tómenle una foto a esto. O puede ser una captura de pantalla. Y alguien que la mande al grupo. Ok. Vamos a practicar en grupos chiquitos, los voy a mandar a practicar en grupos chiquitos y van a compartir la pantalla, ya les voy a decir cómo se hace eso, ¿ok? Les voy a enseñar, pero alguien ahorita que mande la captura al grupo. Vamos a esperar que alguien mande la captura, ahí la mandaron, thank you, all right, very good. Vaya, los que están en computadora, no sé si tienen WhatsApp abierto, ¿ok? Abran la imagen. Los que tomaron la captura, porque se puede compartir aquí en Zoom, se puede compartir desde el celular o desde la computadora. Ya les voy a enseñar cómo. Están en computadora. Ven abajo una flechita verde para arriba. Fija abajo que verde. Está. Ah, Diego. Pero no compartió la imagen. Ajá, pero así se comparte la pantalla. Y para compartir la imagen, lo que tendría que hacer Diego es abrir el WhatsApp y como ahí, o si no, tómele usted una captura acá y aquí se puede mandar al chat, creo yo. Quiero intentar. Eso sí no lo he hecho yo, no lo he intentado. Vamos a ver, imprimir pantalla. ¡Y se puede! Miren, ya se fijaron, desde la compu, solo le dan screen print o imprimir pantalla y le dan, ajá, alguien que compartió ahí desde el celular, muy bien. ¿Alguien que quiere intentar compartir? Compartan. Los que están en la compu, para ustedes es fácil sin abrir WhatsApp y los demás pueden ocupar esa misma imagen. Solo le dan imprimir pantalla y un botoncito ahí en el teclado. Miguel, quiero ver. Yes, Miguel, excelente. Very good. Lo puede hacer más grande así como si le estuviera dando suma a la foto de una chica que le gusta. Very good, así ven. Very good. Ok, very good, excelente. Nice, all right. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ah, alguien mandó la foto, pero dice suma ahí. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Los voy a mandar a grupos pequeños. Entonces, uno que comparta esa imagen y van a empezar a practicar. Do you like? Do you have? ¿Ok? Esas dos preguntas. ¿Clear? Do you like y do you have? Do you like and do you have?
All right, very good. Si comparto otra vez la imagen, aquí se borra. Si se fijan, ya se borró todo. Ok, pero vamos a practicar. Do you like? Si quieren, lo pueden escribir en el cuaderno. All right, do you like? Let me see. Puede ser grande para que lo vean acá. Ajá, do you like? Esta significa y te gusta. Y usted dice la palabrita. Do you like? La otra es do you have? Aquí podemos contestar, yes, I have, or no, I don't have, si tengo, I have, or no tengo, I don't have. How do you say, no tengo dinero? Yeah. I don't have money. Ajá, dinero. Oh my God, somebody said siempre. Oh my God. So, dinero in English is money. Money. Se pronuncia así como money. 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 Ajá, se pronuncia así, money. 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 Entonces, si usted le quiere preguntar a alguien, hey, do you have money? Ah, yes, I have, or no, I don't have. Y escuchen esta pregunta que les voy a hacer. Do you like money? Yes. 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 Like money? Yes. 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 I love. Yes. I love money. All right, very good. Y si quieren preguntar, por ejemplo, con estas dos palabras, loco o inteligente, si le quiere preguntar a alguien si es crazy o si es intelligent, la pregunta es, are you? Are you? Tú eres, are you? All right. Y este es para esas dos palabras nada más porque son adjetivos, ¿ok? Yes, le voy a preguntar, ajá, le voy a preguntar a Jennifer Lisette. Jennifer Lisette. Bueno. Are you happy? Yes. No. Okay, very good. Gabriela, are you happy? Gabriela Marito. Yes. Yes. Claudia. Claro que yes. Claro que yes. Yes. Claudia Melanie, are you happy? Yes. Okay. Kenya Yamilet, are you romantic? Yes. Bien, me entendieron así, ¿verdad? Karen Joanna, are you responsible? Yes. Oh, I am responsible. Excellent, very good, Karen. William, are you crazy? Sorry. William, are you? Yes. Okay, very good. Excellent. Eso es lo que vamos a ir a practicar. Lo que pueden hacer es esto. Lo voy a mandar en grupos de 5, all right? 5. Entonces, uno puede preguntarle a, digamos, si pongo a Karen, a William, a Gabriela, los pongo a trabajar. All right, no se preocupe. Ah, sí, ha de ser la conexión. Es la conexión. All right, very good. So, yo los voy a poner a trabajar así, ¿ok? Ustedes van a preguntar, por ejemplo, Karen le pregunta a William, William le pregunta a Gaby, Gaby le pregunta al que sigue, el que sigue le pregunta otra vez a Karen y así, ¿ok? Do you like, do you have? Ahí ustedes escogen lo que quieran preguntar, ¿ok? Is okay. It clear? Is it clear? Yes. ¿Está claro? Yes. Clear? Yes. Miren, yes. Llevamos una hora de clase y miren lo que me entienden ya. Ya somos bilingües. ¿Y verdad que empezaron sin entender nada? Sí. Así es. Les va a gustar bastante. Bonito. Ok. Oh, recuerden, compartir pantalla para que vean las palabras. Ok. So, let me see. I'm going to make some groups. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, vaya, vamos. Vamos a ir a trabajar en grupos. Okay.
Let's go. Hello. Fruit. Fruit. Do you like? Yes. Fruit? Yes, I like. Excellent. Okay, continue, continue. ¿Quién sigue? Te toca a ti. ¿A mí o a Miriam? A Miriam le toca decir a otra persona. Ah, ok. Ah, okay, pero okay. Solo vemos tres, creo yo. No. Kenia Yamilet y Carmen Mabel, aquí están. Ajá. Hola. ¿Me escuchas? Yes. Excellent. Yes. Okay, continue, continue. Go ahead. Okay. ¿Qué a quién no le han preguntado? A mí. A mí. Carmen, ajá, Carmen. No, I don't know. Excellent, Carmen. Very good. Okay, now Miguel. A otra vez le pregunta. Ah, sí, dos. Hay dos Carmen. Carmen Concepción y Carmen Mabel. Okay. Sí, so, correcto. Vamos a otra ronda. Voy yo. Ajá, excellent. Do you have TV, Miguel? Miguel, do you have TV? Yes, I have TV. Gua. Perdón, yes, I have TV. Okay. Ahora tú a mí, Miguel. Tú eres, disculpa, tú eres Carmen, ¿cierto? Sí, Carmen. Es que do you no, have, Carmen, creo. Cierto. Do you have duck? Do you have? No. No, no, I don't have. Ahora te toca decir a otro. No. Ah, okay. Okay, compartieron la imagen. No. Sí, intentamos, pero no. Ah, ni yo no pude. Ok, very good. Ah, este que están desde el celular, right? Sí. Ah, yes, sí. Jael, what about you? ¿Está desde el celular, cell phone or computer? Jael, Eunice, are you there? Yo estoy desde mi celular. Ok, give me a second. Vaya, entonces lo que voy a hacer es eso. Give me a second. Erika, lo voy a mover a otro grupo, ¿ok?
I will move you to another group. Hello, ¿pudieron compartir la imagen? No. En eso estábamos. Ah, ok, but, pero sí se están preguntando, ¿yes? Yes. Ah, ok, continue, yes. Continue, continue. Excellent, excellent. Continue, go ahead. Okay, okay. Do you have a computer? Casi no te escucho. Do you have computer? Yes, I have. Okay. Okay, next. 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 Ahora Claudia, pregúntele a Jennifer, ¿ok? Yes. Do you like pineapple, Jennifer? ¿El qué? Perdón. No te escuché. Jennifer, do you like pineapple? Perdón, mi internet falla, permítame. Do you like pineapple? Ajá, she has problems with internet. Jacqueline Mariela, do you like pineapple? Yes, I like. Ay, excellent. Ah, we see. Jennifer, Jennifer Lisette. Jennifer, lo siento, teacher, es que mi internet falla, solo lo estoy configurando a mis datos. No se preocupe, don't worry, don't worry. Jennifer, do you like pineapple? Piña, do you like pineapple? No, no, I like. You don't like pineapple? Oh my god. Ok, very good. ¿Cómo estuvo? Easy. Bien. Easy. Yes, excellent. ¿Qué fácil, easy or difficult? Easy. Ah, very good. Ahí les veo las gran sonrisas. Está bien. All right, that is okay. Algunos les falla el internet, chicos. Así que algunos compañeros les falla un poquito el internet. Así que un poquito de paciencia. Hasta a mí me falla a veces. Y eso que tengo disque 50 megas, disque. All right, I don't know. It is a lie, it is a lie, all right? Okay, excellent. Now, ¿quién me comparte la pantalla, la imagen, please? Somebody, alguien que me ayude, somebody. Share the screen. ¿Alguien que me ayude a compartir la pantalla? Somebody, la foto que mandaron al WhatsApp. Yeah. Ay, thank you, Miguel Heriberto. Hágala grande, make it bigger, please. Excelente. Ay, esta es la segunda. Number two. ¿Quién tomó la primera con los significados? Thank you, Miguel. Sorry. Somebody. ¿Alguien que tenga la primera con el...? Creo, no, yo no la tengo, creo. I don't have. Yo subí una, pero no sé si aparece. Yes, yes, yes. That is there. Ok, Miguel, make it bigger, please. Hágala grande. Make it bigger. Eso significa esa frase. Make it bigger. Ok, very good. Now, Karen. Pregúntele a alguien, Karen, Joanna. One person. Ask one person. Ok, de los nombres que mire ahí, all right.
Gabriela, do you have car? No. Okay, all right, Gabriela, very good. Okay, Karen, another person. Carmen, do you like movies? Yes, I like. Excellent, very good. Thank you, Karen. Gaby, okay? Pregúntele a alguien. Ask someone. A Jennifer Lisette. Jennifer Lisette, okay. Do you like coffee? Yes, I love. Ah, ustedes se conocen, ya veo. Do you like coffee? Okay. Okay. Jennifer. My favorite. Oh, really? Really? You love coffee. You love coffee. Yes. Yes. Bastante. Okay. But you are not. Listen, Jennifer. Le voy a hacer una pregunta a ver si me logro entender la pregunta. Jennifer, are you addicted to coffee? Oh, yes. Bien, me entendió. Hasta Gabriel entendió. Pero mucho. A lot. Mucho. English is en el chat. Muy, ¿verdad? In the chat. Mucho. A lot. I love much. A lot. A lot. Right, very good. A lot. Okay. Nice. All right. Carmen, pregúntele a alguien. Ask somebody. It can be a boy or a girl. No problem. Boy or girl. Okay, Karen, vamos a ver, do you like TV? Yes. A lot. Okay, very good. Excellent. Si quieren decir mucho, dicen a lot. A lot. All right. Okay, Jacqueline Mariela, select one person, please. Ay, sorry. Marvin Pineda. Marvin Pineda, okay. Do you like kids? Yes, I like kids. Ok, Marvin, very good. Jacqueline y Marvin se conocen, ¿no? ¿Sí? Yes. Yes. Somos compañeras de trabajo. Ah, pero yo creo que hay varios aquí que son. Ya voy a ver la lista, ya voy a ver. I'm gonna take a look. No me han compartido todavía. Pero... Ok, all right. Kenia Yamilet, pregúntele a alguien. Ask someone. Miren que me encanta cómo son. Hemos estado una horita juntos casi, bueno, creo que más, y me gusta cómo son. Tienen una actitud chispa. Y eso les va, eso les va a ayudar a Survivor English. Esteban Alberto. ¿Qué? Esteban Alberto, do you have car? No, I don't have. Okay, Esteban. All right. Esteban, select another person. Kenia Yamilet. Kenia, ajá, okay. Do you like hamburger? Yes. Okay, very good. Excellent. Okay. José Moisés, pregúntele a alguien. Ask somebody, José Moisés, please. Okay, Moris. Ya sabía. Ah, se conocen también. Ajá, compañeros de trabajo. Okay, Moris, do you like eat food? Repite la question. Do you like eat food? Comer fruta. Fruta. Ah. Yes, I like. Okay, Moris, very good. Nice, José Moisés and Moris. Thank you very much.
Let me see. Gaby, okay, Gaby, ask one person. Pero que no sea compañero. Ah. Ajá, yes. Alguien nuevo. Está viendo a Jenny ya. ¿Ah? Quiero ver. Kenia. Kenia. No, Kenia ya le preguntaron. A alguien más. Go ahead, another person. Oh. Have, Erika. Melanie Nelson. Let me see, Erika. Erika, okay. Ask a question to Erika. Erika. Do you like Daddy Yankee? No, I don't. Oh. Do you like Daddy Yankee? All right. Okay. Give me a second. Déjenme darles un aplauso. Excelente. Estoy contenta. Cuando yo hago actividades así con un grupo por primera vez, ahí voy a ver si van a ser chispa o van a ser... Y ustedes van a ser chispa, ya vi. Bueno, that's amazing, amazing, amazing. Ok, give me a second. All right, now. Give me a moment, voy a compartir la pantalla. Ajá, all right. Ok. Well, les voy a compartir frases que vamos a ocupar en clase, all right? Para que ustedes me pregunten en inglés y no en español. Ya noté que algunos saben inglés un poquito, all right? Ya más o menos, como dicen las palabras, en everything, all right? Everything es todo. Veo que ya más o menos conocen, pero esto es para los compañeros que son nuevos, 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 ¿ok? Now, basic expressions para usar, to use in an English class, ¿ok? La pregunta, how do you say? ¿Ok? Very good. So, practice la pregunta conmigo. Practice. How do you say la palabra en español in English? ¿Vale? ¿Quién quiere practicar conmigo? Ask me. Ask how do you say? Ajá, Gaby, ask me. How do you say dulce in English? Excellent, Gaby. Candy. Candy. Another option is boyfriend. ¿Mm? No, no, it's a joke. All right, William, ask me. How do you say borrador in English? Empezó con body. Yo pensé que me iba a preguntar borracho, but no. No, that was like bor. All right. Borrador in English is eraser. Mm-hmm. Eraser. Eraser, yes. Let me see. Alguien que no haya participado. Aquí lo voy a buscar. Claudia Melanie. Ask me, please. Oh, the microphone. How do you say music? No. Oh, but la palabra tiene que estar en español. Huh? How do you say flor? In English, in Japanese, mm-hmm. In Chinese. In English, all right. Yeah, because Japanese, I don't know. Flower, Claudia. Mm-hmm. Nice. Thank you, Claudia. Let me see. Jacqueline Mariela. Ask me. Pues Diego Armando Maradona. I'm sorry, Paddy. Okay. How do you say cama in English, teacher? Yes. Bed. I love my bed. Okay, nice, Jackie. Diego, Armando, go ahead. How do you say sombrilla in English? In English, very good. Diego, ¿usted es primera vez que estudia inglés? Sí, digamos que sí. Lo veo buzo, está bien, me alegra. Sombrilla in English, Diego, is umbrella,
You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. Ah, very good. Ella, Ella. All right. Yes. How do you say comer in English? Ay, no. Esta niña va a comer. Comer in English, eat. Eat. Rico. En comida is, how do you say comida, everybody, in English? ¿Alguien que sepa? Food. Yes. Do you like food? Yes. Like ¿Cómo me dijo de qué era lo de, como que me encanta algo así mucho? A lot. Ajá. A lot. Ajá. I love food a lot. I love food a lot. O pueden decir I love music a lot. I love Nayib Bukele a lot. Mm-hmm. Okay. Las pupusas. I love pupusas a lot. Díganme algo que aman. I love boyfriend. Oh, Erika. You love your boyfriend. Love my wife. Yes. Pan dulce. How do you say café. How do you say I love coffee? I love water. ¿Cómo se diría pan dulce en inglés? Ah, vaya, pregúnteme en inglés. Ah, how do you say pan dulce in English? Pan dulce in English is pastry. Pastry. Mm-hmm. ¿Cómo? Pastry. Pastry. Mm-hmm. Pan dulce. Yes, pan dulce in general. Pan dulce in general, pastry, ¿ok? Pastry. Ok, pastry. Bueno, vamos a seguir. We're gonna continue, right? So, yes, Miguel. Teacher. Ajá. How do you say entonces in English? So. So. Yeah. So. Ah, ya, pero sí, depende cómo lo entone, porque si usted dice, so, es como, it's like, so, la entonación tiene mucho que ver en inglés, mucho. Vamos a aprender eso, right? Nice, Miguel. Nelson, you have a question? Nelson? Teacher, ajá. How do you say coordinador in English? Ah, that is similar to Spanish. Coordinator. Coordinator. Similar to Spanish. Uh-huh. Excellent. You're welcome. How do you say, everybody? Let me see. Give me a moment. All right. How do you say, everybody? How do you say, let me see. How do you say in English, parang adikutir y micuaro? All right. Sin el español lo puedo decir. Parang adikutir y micuaro. Inni, mini, mini, mo. That is in English. ¿Cómo? Inny, mini, miny, mo. Inny, weenie. Inny, no, esa es otra cosa. ¿Cómo que es la canción? No, Okay, now the next question. What's the meaning of? Esta palabra, ustedes la van a pronunciar así, como que dijeran un what. What. Entonces, miren, dicen what. That's not correct. No es correcto, right? Es como con una J. You say what, pero not like, no muy marcada. What? It is like, what's the meaning of? Mm-hmm. So, what's the meaning of? Uh-huh. What? So, what's the meaning of?
Ajá, so what's the meaning of dog? All right, ¿qué significa? What's the meaning of dog? Ahorita the meaning. Ajá, so es como que dijéramos esto. Se lo voy a poner así. What's the meaning of dog? Of dog. Si usted ve una palabra en inglés y no sabe qué significa, esa pregunta me va a hacer. All right? Teacher, meaning of, por ejemplo, les pongo esta palabra. Vamos a ver quién la conoce. Sin googlearla, no Google, no Google. No Google, no Googleation, all right? Entonces, como no la conocen, ¿qué me van a preguntar? Teacher, what's the meaning of dog? Excellent. What's the meaning of clumsy? What's the meaning of? Clumsy. Clumsy. Okay, the meaning of clumsy, the meaning, el significado. Significado in English is meaning. The meaning, eso significa meaning, el significado. The meaning of clumsy in Spanish is torpe. ¿Cómo? Torpe. Clumsy. Torpe. Ay, no. Do you remember? Do you remember? Pero alguien, alguien que no se fija, for example. Ajá. ¿Se acuerdan de, do you remember? Hey, Arnold. Mm. No, no se acuerdan de hoy, Arnold. You don't remember. Hey, Arnold. Sí. Yes. Yes, I remember. Do you remember? Yes. ¿Se acuerdan de? Do you remember? Había un personaje con pelo rojo que se andaba tropezando, se andaba golpeando, se andaba cayendo. Clumsy. All right. He was clumsy. 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 What about this one? Como no la conoce, pregúnteme. Ajá. What's the meaning of chubby? Chubby is gordito or rellenito. ¿Cómo se escribe? Ah, okay. Chubby. How do you? Le voy a enseñar a decir cómo se escribe. How do you write? ¿Cómo se escribe la palabra? How do you write the word? Esa frase significa, ¿cómo se escribe la palabra? How do you write the word? Oh, chubby, chubby, like this, chubby. Like, chubby, yes? How do you write? Write. Mm-hmm. How do you write? How do you write the word? How do you write the word chubby? What? You write the word chubby. Yes. Very good. Okay. Very good. Wait. Okay. Very good. ¿Estamos claros? Is it clear? Yes. 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 All right. Very good. Now, vamos a la siguiente frase. The next expression is... Teacher, no entiendo. I don't understand. I don't understand. All right, you say, I don't understand. I don't understand. Understand. No entiendo, teacher. I don't understand. O lo opuesto es, I understand. Yes, teacher, I understand. Yes, yo entiendo, I understand. Okay, the next one is, no sé, I don't know. I don't know. ¿Cómo lo pronuncio? ¿Cómo lo dice la gente? ¿Ya han escuchado? Sí. I don't know. This ajá. Yes, some people, sí, y está bien, no está mal. I don't know, I don't know, I don't know, porque lo dicen rápido, like, I don't know, right? I don't know. Or I don't know, all right. Y lo opuesto es, yo sé. I know. Okay, so I don't know. I know. I don't know. I don't know. Por ejemplo, yo les pregunto por una capital de un país. What's the capital or what's the capital of Bolivia?
I don't know. En serio, you don't know. La Paz. I don't know. La Paz, ajá. Ah. Okay. What's the capital of Uruguay? Uruguay. Montevideo. Sorry, Morris. Montevideo. Ajá, very good. What's the capital of Noruega? What's the capital of Norway? Oslo. Oh my God, you are good. You are good for capitals. All right. Let me see. What's my second last name? ¿Cuál es mi segundo apellido? What's my second last name? Todos a buscar el nombre. Todos a WhatsApp. Cabal. Ponen todo mi nombre. Gómez. Sorry, Moisés. Repeat. Ana Ruth Gómez Mejía, ¿correcto? Oh my God, how do you know? ¿Cómo sabes? How do you know? Ahí está el nombre. Ah, come on. In WhatsApp, all right. Yeah, you are right. That's my name, Ana Ruth Gómez Mejía. Okay, cuando usted no sepa algo, usted dice, I don't know or I know. ¿No me entendió algo que yo dije? What is the expression? Can you repeat, please? Or solo me pueden decir, teacher, repeat, please. Can you repeat, please, or repeat, please? No problem. All right. No hay problema. Teacher, yo tengo una pregunta. How do you say yo tengo una pregunta? I have a question. Yes, I have a question. Very good. I have a question. Teacher, no, yo no tengo pregunta. I don't have questions. I don't have questions, teacher. All right, very good. I don't have questions. Is it clear? Yes. Claro. Vaya, de ahora en adelante usted ya no me va a decir, teacher, ¿y cómo se dice? Ajá, very good. No me va a decir, mire cómo se dice, no. En inglés. How do you say? Teacher, how do you say? Ajá, in English. Okay. What's the meaning of? ¿Qué significa tal palabra? I don't understand. No entiendo. No entiendo. I understand. Sí, yo sí. I understand. I don't know. No. All right. I know. Yo sí sé. Can you repeat? All right. Todas estas expresiones les van a ayudar a que ustedes solo hablen English, no Spanish. ¿Estamos claros? Is it clear with this one? Yes. It's clear. Everybody? Got it. Esa es otra frase que me gusta mucho. Esa la uso mucho yo. All right. Yes. Got it. Got it. Esta frase es bien común en English. Como city. Si usted me quiere decir, lo entiendo, usted puede decir, got it. Got it. O por ejemplo, si yo les digo, okay, guys, do you have the screenshot? Le tomaron foto, le tomaron screenshot. Ustedes dicen, yes, teacher, I got it. Yo sí, I got it. All right. Okay. Esto es bien natural en inglés, all right? It is natural. Porque déjenme decirles, hay dos clases de inglés. El formal y el informal. Aquí va a aprender usted el formal. ¿A dónde cree que va a aprender el inglés informal? En la calle. Pero aquí en este país nadie habla inglés en la calle. Con los amigos. Aplica completamente. Ajá. Ustedes con sus amigos donde se reúnen, solo inglés hablan. No. Intentamos. Aunque sepan todo, ahora sí, porque van a estar aprendiendo juntos. Qué bonito va a ser eso. Ya con la práctica. Exactly, very good. Donde usted va a escuchar inglés real es en las películas,
en las canciones, all right? Ese es el contacto directo y real que usted puede tener con el inglés, ¿ok? Now, porque el inglés de las academias es formal, formal, y nos ayudan los dos, formal and informal. Así que de ahora en adelante, si usted puede escuchar más música en inglés, si le gusta, sus canciones favoritas son en inglés, puede hacer esto, por ejemplo. Hay una canción de Lady Gaga con Bradley Cooper que se llama Shallow. Entonces usted solo pone Shallow lyrics. Aquí se lo voy a poner en el chat. Si usted pone la palabra, si usted pone el nombre de su canción favorita y de último pone lyrics, le va a salir el video con letra. Uh-huh. Y usted va a escuchar y va a ver y ya, yeah, lyrics. Es bastante buscar la lyric. Ok, very good. So, no questions. No questions. Got it. Ah, very good. Do you have any questions, guys? No hay preguntas, ¿no? No. Ok, no. Okay, no, very good. Question. I don't have a question. Yes, very good. Excellent. Okay, now, vamos a hacer esta actividad. We're gonna do this activity. We're gonna match, match the profession or occupation with the correct Spanish. Okay, for example, doctor, nurse, enfermera, very good. Yo creo que alguien le tomó captura. Excel, ya agarraron eso, me gusta. Excellent. Hasta ya mandaron la captura. All right. Nurse is enfermera. What about engineer? Ingeniero. Very good. What about teacher? Profesor. What about secretary? Secretaria. Very good. What about veterinarian? Veterinarian. What about singer? Cantante. What about dancer? Bailarín. Very good. What about manager? Gerente. What about salesperson? Vendedor. Excellent. Very good. All right. Nice. Okay, so I have a question. How do you pronounce? Oigan esta pregunta. Esta que les estoy haciendo es para preguntar cómo se pronuncia. How do you pronounce this? ¿Cómo se pronuncia esto? How do you pronounce this? Doctor. All right. Doctor. And how do you pronounce this one? Nurse. No, you pronounce it nurse. No. How do you pronounce the next one? Engineer. How do you pronounce this one? T-shirt. I have a question. T-shirt or teacher? Teacher. Teacher. Cha-cha-cha or sha-sha-sha? Cha-cha-cha. Yeah, because if you say t-shirt, it's camisa. Camiseta. Uh-huh. Mm-hmm. Camiseta, tengo una pregunta. T-shirt. No, you're going to say teacher. Mm-hmm. Okay. How do you pronounce this one? Secretary. Listen. Secretary. Secretary. Yes. How do you pronounce the next one? Veterinarian, or you can say la forma corta, así como television tiene una forma corta que es TV,
Veterinarian tiene una forma corta que es vet. ¿Qué? Vet, vet. ¿Se han fijado que hay varias veterinarias en el país que tienen esta palabra? Sí. Es la forma corta de veterinarian. How do you pronounce this one? Pronounce. Singer. 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 How do you pronounce this one? Dancer. Dancer. How do you pronounce this one? Manager. Manager. How do you pronounce this one? Salesperson. Okay. Bye. Yes, lo voy a mandar a practicar con un ejercicio. All right. Aquí vamos a practicar bastante con links. Así que aquí de preferencia podrían compartir los que tienen computadora. All right, give me a second. Jobs. Let's see. All right. Okay. Give me a moment. We're gonna do a little exercise. Okay, very good. Give me a second. Ah, eso está fácil. All right, very good. This is something very easy. Vamos a hacer un ejemplo. Uy, give me a moment. We're gonna do one example. Can you see? Pueden ver. Can you see the screen? Yep. ¿Pueden ver la pantalla? Eso les dije en inglés. Can you see the screen? Yes. Yes. All right. I need you to select A, B, or C. Vet. B. 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 Ajá. Okay, B. Yeah. Better B. Okay. What about cook? A. Excellent. What about this one? ¿Qué letras le hacen falta? Police officer. All right. What about the next one? Yeah, you pronounce it pilot. Pilot. Very good. Pilot. All right, what about this one? Para que, esa es nueva, pero para que conozcan. All right? This one is A, B, or C? B. Pay attention. Letter B. No, B. Okay, well, what about the next one? A. Farmers. Oh, letter A. Letter A. What about the next one? Teacher. Teacher, like this. Very good. Teacher. Excellent. Teacher. About the next one. What does John do? ¿Qué hace John? Fíjense en la picture. A. Conductor de bus, bus driver. Yo no toqué nada. I didn't touch anything. Oh my God, él solito. So what does John do? He's a bus driver. ¿Qué hace John? Es un conductor de autobús. What does your father do? Imagínense que este es su papá. This is your father. What is the correct option? B. Fíjense cómo son las imágenes.
tal vez usted no entiende lo que dice acá, pero con relacionar la imagen con alguna palabrita que ya conozca, usted sabe la respuesta. ¿Sí o no? Ajá, very good, yes. Todo lo que ustedes hayan aprendido antes de acá les va a ayudar. Les va a ayudar, ¿ok? Porque van a relacionar en everything, all right? Okay, so what does your father do? What is the he's a soccer player. All right, very good. Letter B. Okay, what about the next? What does, pay attention to, miren que enojado está Max. Option C. So what does do? Option C. Option C. Excellent. All right, vaya. Ahora le voy a dar. Sorry? Yes, you have a 10. Ahora le voy a dar uno para que lo hagan ustedes. Okay? Give me a moment. Very good. Quieren. Okay. All right, sorry. Now, let me see. Vamos a trabajar con este. Okay, very good. Let me see. Yay, pero este se lo voy a mandar al chat, el link. Y me van a decir si lo pueden abrir. All right, very good. Give me a second. Sí. Okay, ahí está en el chat, está el link. Open the link, please. En el chat del grupo. En el chat de Zoom. Ah. Acá. Ajá. Yes. Y tal vez alguien lo puede mandar a WhatsApp, porque hay personas que no lo pueden abrir desde acá. ¿Ok? Ah, sí, aquí está. Can you open the link? Pueden. Eso les pregunté ahorita en inglés. Can you open the link? Sí. Yes. Okay. Yes. Aquí está. Very good. Okay. Now, los que tienen computadora, traten de compartir. Okay. Very good. Vamos a trabajar siempre en los grupitos y podemos ayudarnos. Right? We can help each other. All right. Vamos a ver. Ahorita vamos a practicar. Let's go. Oh my God. Let me see. All right. Okay. Compartir pantalla, dice. Yes, solo que la voy a mandar a un grupo. Permítame ahorita. Ni siquiera me ha. Hey, Miguel. Y me hace con Miguel. No sé si alguien más tiene para que lo pueda compartir porque mi internet no sirve. Yo no podría porque estoy desde el teléfono, no me deja. Yo o también. Sea, no, igual. Creo que voy a intentar otra vez. Dale, mijo.
Váyase a la flechita verde, all right? Donde dice share screen. Es que no me abre la página. El internet. Ajá, es problema de internet. Okay, Kevin Enrique, can you open the link? ¿Puede abrir el link? Can you open the link? A ver, Kevin. Kevin Enrique. Sí, sí me lo abre, pero no, no me lo carga, es la palabra. Ah, all right, very good. Intente alguien desde el... No problem. Intente alguien desde el teléfono. Vamos a ver. Ay, pero... Ya me lo abrió, pero quiero ver. Ya. Ya estuvo. Ya. Sí. Solo lo voy a compartir, permítanme. Ok. Es primera clase, tenemos que acostumbrar. Después se van a acostumbrar. Ya. Ajá, ajá. Bye. ¿Qué vamos a hacer? Ajá, yo no entiendo tampoco. Ah, ok. Give me a second. Cámbielo a modo quiz. Ah, espérenme, voy a cerrar los rooms porque quiero explicarles. Give me a second. Ajá. Bueno. Don't worry. Sorry, guys. Siento haberlos traído de nuevo. Yo sé que abrieron el link y dijeron, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Yes or no? Sí. Sorry. Yes. Ok, yes. Vaya, ahorita comparto. Yes. Sorry. Es que sí. Apenas descansando estábamos. Ajá, ok. Don't worry. Vaya. Cuando ustedes abren el link, ¿les aparece esto? ¿Yes or no? Yes. Ok, vaya. Quiero que se vayan a donde dice, van a escoger el modo. Y vaya, cuando ya les abra esto, se vienen a quiz. Y le va a aparecer así de escoger la opción. Ah, ¿okay? Ajá, quiz. Ay, sorry. Right. Yes. Sorry. Ok, vaya, vamos. Oh my God. Ya casi. Let's go, me. Go. Doctor. Sí. Engineer. Sería el sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque no es administrador ni enfermera ni fútbol. Sí, Oxen, sí. Ok. Ahí sí sería este fly attendant, opción D. D. Fly attendant. B. B. Vamos. Yo me pasé. Ay. Vamos bien, ahí sería. ¿Verdad? Sí. Sí, opción C. Sí. Sí. Sería. Ah. Fly, no, fly, architect, no, sería waiter.
I'm going to help you with this one. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Creo que es. Sí. Excelente. Ahí sería. Bank manager. Bank manager. Sí, ¿verdad? B, sí. Sí. Modelo. 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 Sí. ¿Cómo se pronuncia esa? How do you pronounce is musician? ¿Cómo? Musician. Musician. Okay. A musician. North. Sí, ¿verdad? North. Sí. Ocean sí. Sí. Pilot. 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 Policeman. Policeman. D, sí. Yes. Recepción. Sí. Sí. Beat. No, no, no. Show. No, sí, sí, sí. No, sí. Una. B. Sería ¿cómo se quiero ver? How do you pronounce? Niño se quedó trabado. No pasa. Teacher. Trabadation. La trabadation. ¿Qué le pasó? I don't know. Oh, it is soldier. Y tenemos el Inter. Soldier. Ah. Ah, está bien. Maybe refresh the page. Podemos perder, ya llevamos 21 ganados. Yo creo que lo podemos ver. But no, no problem. Don't worry. Terminen la última. Finish the last one. De aquí. Move to the. Yo solo me voy. Yes, don't worry. Uh-huh. Move. No problem. Teacher. Water. Sí. Fuimos de una, eso. Vámonos ahora de retro. Uh-huh. Soldier. ¿Cuántos segundos me quedan? Te quedan. No, you have time, don't worry. 40 y 50 segundos. Tienes.
Excellent. Very good. Easy or difficult? Easy. Okay. Easy. Okay. Voy a pasar lista ahorita porque ya son las 10, ya terminamos. Se siente un poquito el trajín, pero lo sobrevivimos. ¡Yay! De yes. Yes. Primero de muchos. Sobrevivimos las primeras dos horas. Como zombies vamos a andar. Mire, si sobrevivieron una, van a sobrevivir las otras. All right, very good. Now, voy a pasar lista rapidito. Atentos, please, a decirme presente. Fabiola Yamilet. Fabiola Yamilet Oliva. Bueno, entonces yo le pongo acá falta. Okay. Gabriel Agustín. Presente. Oh, present. Present. In English, please. Yes, present. Esteban Alberto. Present. Okay, Reina Barahona. Present. Jenny Calero. Present. Dios mío, mire tres veces. Solo una vez, teacher. My God. Mabel Carballo. Mabel Carballo. Kenia de Paz. Present. Jacqueline Dubón. Present. Morris García. Present. Melanie Gudiel. Melanie, ok. Moisés Gutiérrez. Present. Carmen Hernández. Present. William Hernández. Present. Yael Interiano. Present. Kevin Lazo. Sí, se tomó la red. Kevin Lazo. Present. Gil Moss. Present, teacher. Erika Ochoa. Present. Nelson Orellana. Diego Padilla. Present. Marvin Pineda. Presente. Vladimir Pleites. Present. Joana Quesada. Present. Gaby Rivas. Gaby Rivas. Es la Gaby. Yo creo que soy la misma, que le dije que creé como tres. Ah, okay. Por eso, okay, okay, por eso okay, le dije okay. Yo, el original. Jennifer Santos. Present. Elizabeth Velázquez. Present. Ok, a los que no mencioné, son los que no se han registrado en plataforma. Give me a second.